Buenas noches. Bienvenidos a Esto es Show en Nueva Cero Discotec. ¡Ay, sí, buenas noches! Y el aplauso que sea fuerte en una cero discoteca. Y el aplauso a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, vamos a hacer las cosas como corresponden. Mi amor, aplauda usted solito. Aplauda, aplauda. ¿Suena lindo, sí o no? Y si aplaudimos todos, ¿cómo suena? ¡Ay, sí! Oye, sean todos bienvenidos a esta primera semana de competencia acá en estos shows, acá en Nueva Cero Discotec. Me están haciendo, oye, debo decir una cosa, me siento pero casi como alumna de la UNIAC. Tengo Sonopronter, tengo Cavalier, tengo una weá metida cachá. Oye, ¿vieron el backstage o no? Se han perdido. Digan que sí para la grabación, ¿ya? ¿Vieron el backstage? ¡Sí! ¿Les gustó? Ahora, cuando terminen y se vayan a su casa, antes de irse a orgías o cualquier cosa, chicos, vayan viendo el backstage, son 38 minutos donde lo van a pasar estupendo, donde la tía Nielsen volvió a hacer sus maldades con todas estas zapas culias que se han portado como la gallampa en esta primera semana de competencia. Tenemos a todos los... Ya no soy la reina de Grindr, ahora soy la diosa de Macho Bareback. Hoyito Rosado 35 con lugar, Barebacto Dovale, Aditivo Suman, Escate Mi Morbo, Lluvia Dorada Me Encanta, Golpe en la Cara Me Excitan. Vamos a presentar a nuestras participantes de esta noche. Nuestros participantes, reciban con un fuerte aplauso a Analía Castiblanco. ¡Ay! Se me acopló. Vamos a seguir presentando a ella. Chiquitita, grande, talento. Su nombre, Dominique Ferrer. ¡Ay, pero muy rucón el beso! Él también es maravilloso, tiene un talento tremendo en sus piernas, pero quiere demostrarlo acá, y su nombre es Gonza. Ahora vamos a seguir presentándola a ella. Años de trayectoria, dijo, yo quiero estar en estos shows. Su nombre, Andrea Nogueira. Voy a morir mañana. Ella no vino la semana pasada y ustedes saben lo que pasa cuando faltas a estos shows. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Jade Mebarak. ¡Viejo! Oye, también maravilloso. Concejal, dicen por ahí, se va a tirar como dirigente social. ¡Manuel Mora, la Puchi! Vamos a... Seguimos con ella. Ella alta, grande y un gran talento desde la quinta región. Su nombre es Gia B. Queen. Ah, ya quiero hacer la pesca en una. Ella también sale de un lado, viene para acá y quiere demostrar su talento. Miss no es, es una gran reina sobre el escenario. Su nombre, Agustina Benali. Ni en cuenta, hay que presentarlo a él. Chiquitito, pero maravilloso. Su nombre es Cristian Flores. No, después. ¿El beso? ¡Sí! Mañana compra ciclovir, papito. Hay que presentarlo a él. Ella también faltó la semana pasada y dijo, yo voy a demostrar mi talento a estos shows. Su nombre, Dominus Drag. La conozco hace muchos años, era parte de las lagartas y dijo, yo voy a volver a tocar ese escenario. Se integra esta noche, ya van a saber por qué. Y tiemblen, chicas, porque llega desde Peñaflor, Giselle Olivetti. ¿Por qué lado? ¿A dónde me voy? ¿A la con?
Él también dijo, yo quiero entrar a este reality. Tengo el talento, estuve en Rojo, TVN. Y todas atrás ya están envidiándolo. Su nombre, Sebastián Barahona. Ay, Dios mío, que he besado tanta gente mañana, no me acuerdo quién es. Ella, la semana pasada, vino como la Tigresa del Oriente. Vino, hoy día se maquilló acá porque estaba muy maquillada y dijo, yo voy a demostrar mi talento sobre el escenario. Su nombre, Alexandra Williams Monroe. Como bailarina clásica. Que se sepa. Ella, bailarina. Hay que presentarlo a él también. Quiero que le den un fuerte aplauso. Su nombre es Sergio Bustamante. Tenía que Espérate, me encanta que estas ordinarias llegan a echar. No está, la pauta la tengo yo. Y como no llegó la próxima semana, eres el primer nominado de la segunda semana de estos shows. Y el aplauso para ti que estás en tu casa. ¿Cómo quedaron? Ahora sí. ¿Están bien, chicos? ¿Chicas? ¿Quieren recibir un aplauso? ¿Y el aplauso? La semana pasada vimos en los videos que habían otras personajes importantes de nuestro ambiente. No grabaron el opening. Una me dijo que yo no debería ser la animadora. La otra estaba en el sur. Y no volvieron a llegar. Qué penita. Por razones de fuerza mayor, como dice la pauta, no continúan en el reality. Esto es show. Y te veo en el cielo, corazón. Jessy la Sirena. Y tú, Valentina Manso. Hay que ver show. ¿Quieren ver show? Esta no va a venir a hacerme yo la bonita. Porque lo soy. Vamos a empezar las nominaciones. Y voy a nominar y les voy a pedir que den un paso al frente a las que ya nominamos la semana pasada. Recuerden que todo esto lo pueden ver a través de canal Éxodo. Ya está disponible en nuestro backstage, está entretenido. Denle me gusta, no me gustas no son necesarios porque los comentarios suman. Los que no lo suman, se te quiso. Vamos a presentar a la primera nominada de esta noche. No vino al opening. Te lo dijimos. En temática libre, queremos ver tu espectáculo, Jade Mebarak. Jade, te invito a que te coloques a un costado del escenario. Tampoco vino... ¿Cachai? Con eso, como atrevimiento, obvio. Vamos a ver si también quieres demostrar tu talento y seguir una semana más acá en estos shows. No viniste al opening, Dominus Drag. Chiquillas, presten mucha atención a lo que les voy a comunicar ahora. Porque ustedes hasta la 1 de la mañana tienen derecho a votar por su artista favorito, por su participante. Y la menos o el menos votado de esta noche también va a ser show. Y créeme que... con los votos que sacaste, busca ayuda. No solo te quieren nominar tantas, el público también. Analía Castiblanco. Quédese acá usted. Analía, usted va a ser la primera en presentar su espectáculo, así que vaya a prepararse. Vaya. ¿Ella quería hablar? No. Chicas, las invito a pasar para acá. Una cada una de mi costado. Sus compañeras en el backstage las destruyeron. Sus compañeras en el backstage las destruyeron. Y es tu momento y tu momento. Van a ustedes nominar a una compañera o un compañero. Pero no pueden nominar ni a Sebastián ni a Giselle porque recién se están integrando a la competencia. Jade Mebarak, ya grabaste parte del backstage y ya sabes, y quiero escuchar tu nombre, las razones y el nombre de tu nominada o nominado.
Bueno, súper complicado nominar a esta altura porque de verdad que no he visto a ninguna de las que están atrás mío hacer show. Claramente una puede irse para atrás de Tesalo, chica. Así que solamente porque lo he visto y yo creo que Nueva Cero se merece súper buenos espectáculos, Cristian Flores. Cristian Flores, pase para acá. Jade es la segunda en preparar su espectáculo. Vaya, ¿no? A prepararse. Vaya. Cristian, no vas a nominar a nadie, anda a preparar tu espectáculo. Eres el tercero en presentarte. Te toca. Entre el sonido pronto que me hablan, este grito, razones y el nombre. Bueno, en verdad, como dijo la Jade, no tengo muchas razones porque no lo hemos visto acá en este concurso, pero como hoy día anda vestida de un boleto dorado de Willy Wonka, la nomino a ella, Dominique Ferrer. Dominique Ferrer, pase para acá. Vaya a preparar su espectáculo, cuarto show. Dominique Ferrer. Es tu momento de ir a prepararte porque eres el quinto espectáculo, camarines, y ustedes siguen una semana más acá en estos shows a descansar y a ver el espectáculo, porque tendrán, puede haber sorpresas. Bajen nomás, atención con los que siguen en competencia. Tienen que ver el show de sus compañeras porque algo se me puede ocurrir a lo que termine el espectáculo. ¿Y ustedes quieren ver el show? Entonces, aquí comienza semana de eliminación temática libre en Esto es Show. ¡Y el aplauso! ¡Qué cosa boa! Mundo se acaba de a gente mandar esa porra. Se mexe comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode ficar coisa boa. Que coisa boa! Mundo se acaba de a gente mandar essa porra. Se mexe comigo, vai mexer com a tropa toda. Esto es Show. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no lo veo, porque no lo invento. Así es que se dio. Es para mentirazo, me lo va a querer de verdad. Eso no es intencionera, como ella viene. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero uno con ella, pero nunca me la voy a casar.
Thank you.
Esto es Show. Que yo no valgo si tengo el corazón y carne viva. Cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. Y vete, ya no quiero verte. Maldita insignificante, te crees más hombre que todos por tener muchas amantes. No me señales así. Con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida que me abriste. Que sea con ganas, tremendo show que nos mandamos hoy día, primera semana temática libre. ¿Les gustaron los shows? Oye, esto es Show, este nuevo reality de Nueva Cero Discotec, que lo puedes disfrutar también a través de las pantallas de Canal Éxodo. Ya está disponible el primer backstage. Antes de eso, yo me tomo la libertad, señor director. Quiero saludar cordialmente a quienes me están acompañando hoy día. Mi casa heterosexual, donde hago stand-up comedy en la comuna de Peñarolén y soy anfitriona. Bar Consistorial está ahí presente. Gracias, jefa, gracias, compañeras, porque soy anfitriona de un bar hetero haciendo stand-up. Y por ustedes, toda la comunidad, somos maricones soñadas. Así que ahora invito a todas las participantes que hicieron show que suban al escenario. Aplausos para Analía Castiblanco, Jaime Barak, nuestro Pavarotti, Douglas Grant y Dominique Ferrer. Yo me imagino que las compañeras que no hicieron show y compañeros que no hicieron espectáculo estuvieron atentos porque puede pasar cualquier cosa. Pero ustedes, el público, son importantes. Sin ustedes, 9 a 0, no estaremos acá todo y más y no tener estos tremendos espectáculos. Y ustedes tendrán la responsabilidad de salvar, por sus aplausos, a algunas de estas participantes. Quiero aplauso y ovación para Analía Castiblanco. Aplausos y ovación para Jaime Barak. Aplausos y ovación para Pavarotti. Aplausos y ovación para Dominus Drag. Y aplausos y ovación para Dominique Ferrer. La primera rescatada por el público es Dominique Ferrer y sigue una semana más. Ahora se besan y todas esas cosas y abajo en el backstage se destruyen. Pero vamos a ser generosos con ustedes. El público va a volver a ovacionarlo y quiero saber qué dice el público. ¡Aplausos para Analía Castiblanco! ¡Aplausos para Cristian Jaime Barak!
Aplausos para Cristian Flores Pavarotti. Y aplausos para Dominus Drag. Señor director, yo creo que mi guaguito se queda por acá. Vamos a repetir. Aplausos para Analía Castiblanco. Jade Mebarak. Dominus Drag. Señor director, ¿cierto? Sí. La segunda rescatada es Jade Mebarak. Segunda rescatada esta noche. Vaya nomás con sus compañeras y compañeros. Mira, baje nomás. Entre ustedes tres estará la Carla Lee, la primera eliminada, el primer eliminado de esta temporada y el primer, esta no es show. Pero el público sigue siendo importante. Los votos de puerta le van a ayudar a uno de ustedes tres a que sigan competencia la próxima semana. A preocuparse. Esto es compartir el backstage, compartir la publicidad, etiquetar a sus compañeros, etiquetar a Nueva Cero Discoteca, etiquetar a la anfitriona, etiquetar a todo el mundo para que te vengan a apoyar. Debo decir que te vas a fila de eliminación esta noche y puede ser la o el primer eliminado, Analía Castiblanco. Quédense ahí. Las dos personas que están acá adelante, Chris o Dominus, el mismo consejo: compartan, publiquen, hagan la pega. Porque el público te apoyó, pero podrías haber tenido más votos en puerta. Sigues una semana más en competencia. Tienes el rescatado o la rescatada por el público antes de la 1 de la mañana, Cristian Flores. Dominus Drag puede ser eliminada. Dominus a ese costado, pongas adelante. Analía Castiblanco. Y los responsables, o las responsables de saber quién es la primera eliminada de nuestro. Me están hablando para el solo prótero y me siento como la Tonka, te juro. Un poco. Ay, así, me veo ahí. Así, ahí quedó, mira. Espérate, me dice, Bárbara, ponte un poco más flaca. ¿Así? Bárbara. Ahí sí. Vamos a las propias compañeras, van a subir y compañeros a votar por quien quiere que se quede una semana más. Invito al escenario a Agustina Denali. Júntense más, chicas. Póngase, Dominus, avance un poquito más acá. El tiro de cámara solo me favorece a mí. Córranse para acá para que se puedan ver. Agustina, debo decir una cosa. Aprovecha el viento. Porque... Debo decir que esta semana fuiste la más votada en puerta. Hiciste la pega, pero quiero que des tus argumentos primero, antes de dar el nombre de quién debe seguir una semana más. Ay, qué difícil. Muchas gracias, chiquillos, los que votaron por mí en primer lugar. Con las dos tuve la oportunidad de compartir escenario anteriormente. Ay, qué difícil, pero voy a votar por el mejor show de hoy día. Colóquese detrás de sus compañeras, de su compañera, que usted crea que es el exacto. ¡Ay, qué divina! Lindo. Vean el backstage, ahí van a estar los descargos. La siguiente en subir, Andrea Nogueira. Venga. Dijeron por ahí que usted solo hace humor, pero quiero escuchar sus argumentos porque usted sí habla. Aquí, ¿por qué quiere rescatar a alguien? Primero que todo, buenas noches. Baje, por favor. No, primero que todo, muy buenas noches. Gracias por votar por mí y por asistir esta noche.
La verdad, yo voy a votar por esta persona porque estuvo siempre desde el principio con nosotros. ¡Vote, por favor! ¡Voto para una amiga! ¡Jaime Barat, al escenario! Usted ya mostró su espectáculo, vote por favor por quien quiere rescatar. Vote nomás. Gia McQueen, al escenario. Para que conozcan a las participantes y se aprendan su nombre, venga para acá. Me puse los tacos más altos ya para alcanzarte. Gia, tus argumentos, ¿por qué quieres rescatar a esta persona? Buenas noches, primero que todo, la verdad es súper complicado porque llevamos muy poquito, pero me voy a colgar igual con lo que dijo Andrea Nogueira, o sea, estamos desde el comienzo, se nos dijo una fecha, así que eso, no tengo nada en contra de mi compañera, pero eso, voy a votar por Analia. ¡Vote, por favor! Si hay complot, no hay complot, lo vamos a ver en el backstage, así que atentos para que estén pendientes en Canal Éxodo. Sube el escenario, Manuel Mora, La Cuchi. Venga. Cortito, ¿por qué va a rescatar a esta compañera? Porque yo creo que cuando uno toma una responsabilidad, independientemente de los trabajos, tiene que hacerse el tiempo para estar acá y voy a votar por la que vino desde un principio. ¡Vote! Dominique Ferrer, rápidamente sube al escenario. La rescataba por aplausos. Como presentaste tu espectáculo, la gente ya te vio, vote por favor por quién debe quedarse una semana más. Vote nomás. Gonza, suba. Venga para acá con la tía. Digan por qué su voto. Mira. ¿Cómo? Antes de decir el voto, creo que en lo personal hubiera un show más fome que no debería estar para mis compañeras acá hoy día, porque creo que las dos le hicieron espectacular, a mi parecer. Pero solamente me voy a dejar llevar por el cariño que le tengo a una hace mucho tiempo y en verdad me da lata porque siento que hubieron otros shows que estuvieron fome y no se lo merecen, pero perdón, Domingo. ¡Vote, por favor! ¡Polémica! Alexandra Williams, suba, por favor. Vamos antes de eso decir que usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 votos. Y usted, Dominus, tiene solo 2. Todavía quedan posibilidades. Giselle Olivetti, suba. Sebastián, suba. ¡Ay, me gusta jugar con esto! Vengo para acá, chicos. Amiga, quédate aquí. Ustedes son los nuevos. Y digan lo que digan, también tienen voz. Pero quiero que se desquiten en el backstage. Y ahora, Giselle, tú que eres ácida, ¿por qué vas a rescatar a tu compañera? Porque la encuentro animando hoy día, así te rescato a ti. La eliminada es Giselle. La eliminada es Bárbara Nielsen. Vote por favor por loca, vote nomás. Mi amor, Walter, solo te diré que igual te gané en el Dionisio. ¡Ay, que baile contigo! Venga para acá. Mira, tú eres como el famosillo de la tele y todas esas cosas. Alexandra, venga. Venga, no se venga a hacer la pulida chava hablando con su compañero. Vote por lo que usted crea, no por lo que le digan atrás. Sea con usted consecuente y tenga su opinión personal. Bueno, buenas noches primero que todo. Bueno, yo siempre he sido súper consecuente. A mí me encanta el talento. Me gusta competir con grandes transformistas que estén a mi nivel, obvio. Así que, nada, independiente de que tenga, no sé, sus percances, para mí igual hay tiempo. Como artista nosotras debemos trabajar y nosotros trabajamos en el arte, así que hoy mi apoyo va a ser para Dominos. ¡Vote, por favor! Tenemos 5 votos para Analia,
4 votos para Dominus. Venga para acá. Venga conmigo. Venga. En sus manos está Pavarotti. ¡Ah, Pavarotti, venga! ¡Que está chiquitito! ¡Venga! ¡Venga! ¿Ah? ¿No? ¿Qué cosa? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera, venga. Póngase. Venga. Dame tus argumentos. A ver. Sea consecuente. Sí, voy a. Opinión. Voy a ser consecuente. Voy a votar por la que. Bueno, yo creo que una persona cuando se mete a un reality es para darle todo. Yo igual trabajo, igual tengo problemas personales. En la casa, como cualquier persona tiene reality, entonces cuando uno se va a comprometer a estar en un reality, tiene que ser consecuente siempre y estar comprometido. ¿Qué dice aquí nomás? Sus argumentos. Rápido. Oye, la conozco a las dos. Cuando yo llegué, Dominus estaba en el camarín, así que le tengo un poquito de cariño. Y conozco a la Analia hace mucho tiempo igual, así que es súper difícil. Quédese aquí al lado mío. Y como a mí me gusta el espectáculo y esto es show, vayan a colocarse detrás de la compañera que quieran rescatar a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos, vamos, barquero, vamos. A votar, vamos. Volte, 1, 2, 3, a votar. Vote. 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 Tenemos 5 votos para Dominus, 6 votos para la Liga Castiblanco, que sigue una semana más en competencia. Dominus, usted es eliminada de la primera semana de nuestro correo y te venga para acá para que reciba el aplauso y la ovación como un tremendo artista. Se debe merecer en nuestro compaso de Cero Discoteca. Palabras. No, gracias, en verdad. Después les voy a pegar a todas y a chá. Pucha, lamentablemente yo no tengo el tiempo suficiente a lo mejor para darle todo lo que quisiera darle al reality porque yo no estoy todo el día en mi casa hablando con las vecinas y creyéndome influencer. Yo trabajo. Me encantaría igual que se potenciaran los talentos, que dejaran así como la veleidad y que en verdad rescataran por talento y no por asumir una causa en común, porque en verdad no les va a resultar porque se van a ir bien a la mierda, perras culiadas. Los descargos de Dominus Drag, la primera eliminada de nuestro reality. Última semana, no hay show porque tenemos un evento de belleza acá en Nueva Cero Discotec, que ya pueden obviamente comprar sus entradas y disfrutar. Y la próxima temática es Urbano. Y la complicación es importante. No me pueden repetir show, así que a prepararse. Mi nombre es Bárbara Nielsen. No te olvides compartir, darle me gusta, opinen con respeto. Y nos vemos en el cielo, corazón. Chao, chao. Y que siga la fiesta acá, en Nueva Cero Discoteca.